Bueno, ha sido una experiencia muy divertida. Primero, por el equipo, porque todos son súper buena onda, súper profesionales y claros también en lo que quieren. Y bueno, segundo, porque la obra está llena de diversión, ¿no? Es como un viaje a través de todos los aparatos de reproducción musical y ver a estos seres tratando de encontrar la manera de evolucionar es lo divertido en esta obra, ¿no? ¿Qué tal ha sido trabajar con Pablito? Pablito es un tipo... espectacular, ¿no? Realmente lo conozco hace muchos años ya, hemos trabajado unas obras antes y siempre ha habido mucha química para trabajar y todo súper bien, ¿no? Tú, Francisco, ¿cuál ha sido tu experiencia en los cupos? ¿Qué has aprendido? Porque me imagino que te ha dejado algo. Sí, no, obviamente. De hecho, esta es mi primera experiencia en el teatro como actor. Yo trabajo como músico profesional y como profesor. Entonces, o sea, todo de principio a fin para mí ha sido un proceso de aprendizaje muy poderoso, pero muy bueno, de soltura, de comunicación y como no hablamos nada, nunca en la obra, también de expresión corporal. Cosa que para mí ha sido súper mágico, porque generalmente los músicos siempre son criticados de que son un poquito fríos con el cuerpo en el escenario. Entonces algo me va a quedar de todas maneras. De hecho no hablan, son tipo mimos que están ahí. ¿Y te ha costado bastante hacer esta obra? Sí. Para mí, aceptar que no había texto no fue tan duro, pero cuando Pablo empezó a pedirnos que no tengamos expresiones faciales, eso sí fue bien complicado. Porque yo dije, bueno, si no vamos a decir nada, por lo menos con mi cara puedo expresar lo que quiero decir, pero no se podía tampoco. Entonces, este lenguaje de comunicar lo que queremos sentir, o lo que estamos sintiendo, mejor dicho, con el cuerpo, pucha, es muy poderoso en realidad, porque igual termina siendo bien efectivo y es más divertido incluso, porque como queda duda siempre hay una pregunta hacia el público y se está retando constantemente para que ellos piensen también qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos pensando, en qué dirección estamos caminando. Barreto, cuéntanos qué nos ofrecen los Cupas. Los Cupas les ofrecen un espectáculo de recuerdo, de antología para los papás, para que vengan a disfrutar lo que era su época, los aparatos musicales, cómo sonaba la música de su época. Es un espectáculo para toda la familia porque a través de la mirada de los Cupas van a poder recordar y los niños van a poder descubrir los aparatos nuevos, cómo suenan, de dónde sale la música. Es una obra que reúne a todas las generaciones. Es un concierto musical, la van a pasar muy bien. Es súper tecnológico, movimiento, ritmo, música, coreografías. Nos estamos sacando la mugre, hay mucha energía en este espectáculo y esperamos que los puedan ver. Aparte, las personas pueden subirse al escenario y disfrutar con ustedes. Al final hay una batalla, se llama la batalla. No te voy a spoilear, pero es una batalla, un freestyle. Y la gente, niños y grandes, hacen batallas de hip hop, de lo que te puedas imaginar. Y es alucinante porque hemos visto a niños de 5 años haciendo la culebra y el gusanito y nos hemos quedado alucinadas con el talento que hay. Así que vengan, la van a pasar increíble. Es un espectáculo de entretenimiento, se van a olvidar, la van a pasar muy bien, se van a relajar. Y es un espectáculo de peruanos hecho para peruanos. La van a pasar muy bien y nada, los esperamos. Abierta, muy participativa, todo el rato vamos al público a jugar con ellos. Ya vieron que por ahí un camarógrafo terminó bulleado en vivo. Nos divertimos con la gente y todo, como han visto, son juegos con sonido, con sintetizadores. Y Patricia, ¿la invocaste por Piaf? La invoqué porque soy fan de ella y porque por Piaf. Fui a ver Piaf y porque también había visto Fabulatas, entonces no es que haya visto tampoco tantas obras de Patty, pero con esas dos creo que supe como que el nivel de juego que podía tener y eso era lo que se necesitaba para esta obra. Claro, porque es una obra que no se ha visto para jóvenes, se podría decir, porque para niños, por lo general, si hay niños, los niños participan, los niños vienen, pero para los jóvenes y adultos no, y es una obra que está innovando esa parte. La parte del... Sí, no, lo entiendo. Ya, es que es difícil decirlo desde mi punto de vista, pero ya me lo han comentado de alguna manera y en realidad, más que poder yo afirmarlo, sí, claro que sería un gran regalo si lo que tú dices es cierto.
cierto, porque ahí el camarógrafo se... el camarógrafo se ha ido tocado, ionizado en la cabeza. Claro que sí. No, sí, algo así está funcionando, ¿no? Nosotros simplemente trabajamos con toda la convicción, con toda la libertad que nos dio el Teatro La Plaza, y trabajamos con todas las ganas y con mucha sinceridad de lo que nosotros hacemos, ¿no? Es tan musical ahora porque habemos tres músicos en escena, el baterista, el tecladista y yo, y tenemos a Piaf, que además ha trabajado la parte musical muy fuerte. Entonces el contenido musical estaba súper caliente y las propuestas eran aceptadas por todos lados, ¿no? Si Francisco decía, no, esto no va así, sino va así, entonces había que seguir su camino, ¿no? Y al final viene José Roberto y hace que todo se infle con el trabajo de batería, porque llena una cantidad de huecos y no hay necesidad de más instrumentos, simplemente una batería marcando el ritmo de la situación y es suficiente para un espectáculo como este que incluso no tiene ni palabras. Claro, no, porque ahora no tiene palabras. Solo expresión, ni siquiera la cara, sino expresión corporal. Sí, un poco expresión corporal, un poco de clown y un poco de callarnos la boca. Y sin embargo ha entretenido al público. Me imagino que van a seguir con acogida, que hay que invitar al público que venga porque es una obra que, y no, si la explicas no la van a entender, pero sí, si vienen, sí. Exacto, ella tiene razón. Es una obra que tienes que venir a experimentarla porque la explicación siempre va a ser insuficiente y el video no va a poder captar lo que es la experiencia de estar acá viendo los cupas. Entonces, más allá de verlo por video, por WhatsApp o por RTP, la idea es venir a vivir la experiencia acá, porque es una experiencia sonora, ¿no? Suena todo el teatro, suena el teléfono, suenan las baterías invisibles, suenan las luces. Entonces, sería bueno que se acerquen aquí al Teatro La Plaza en Larcomar. Estamos solo los sábados y domingos a las 4 de la tarde y los boletos ya están en Teleticket y en el mismo teatro también. Estamos una temporada corta y si ustedes quieren, larga. ¿Se pueden abrir varias temporadas? Depende, ¿no? Yo creo que se están acabando las entradas porque la preventa fue muy buena y más bien si no quieren perderse la experiencia con toda la familia, porque si vienen los papás solos o los hijos solos, creo que van a decir, ¡oh, hubiera venido con mi papá! Amigos, vengan a ver Los Cupas, estamos aquí en el Teatro La Plaza los sábados y domingos a las 4 de la tarde. No se la pierdan, es una corta temporada, es un espectáculo concierto musical para todos. Los vemos.